Buenas noches, querido público, gente de Curacaví. Quienes aman el misterio, quienes aman aquello oculto, todo lo que no tiene explicación, la ufología, el misterio, lo paranormal, está acá, en la 106.3 FM Music de Curacaví para Chile y el mundo. Soy Mario González, Capitán UFO, que les da la cordial bienvenida a este nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. Comenzamos este nuevo recorrido del día jueves 12 de mayo del año 2020. Ya son pasaditas las 11 de la noche, como siempre hago mención, pasaditas las 23 horas y damos este nuevo recorrido. Y saludando a nuestros queridos auspiciadores que nos estarán acompañando durante todas estas barcazas, durante todos estos recorridos. Saludamos a Aries Sex Shops. Una de las cosas más importantes de la vida, ustedes saben lo que es. Ah, aparte de comer y dormir, ustedes saben el placer más grande que hay en este mundo. Y qué mejor si es con libre albedrío. Desde ahora existe Aries, el templo del placer, en Curacaví, donde tus deseos son órdenes. El complemento para todo el mundo. Lo puedes encontrar en Instagram como Aries Sex Shop. También nos acompaña a nuestro querido amigo Claudio Toro con la mejor elección en productos. Me refiero a una gran selección de cervezas, energéticas, bebidas. Si quiere algo para la once, acompañar la barcaza de lo desconocido con un buen trago, un buen picoteo, lo pueden hacer. Están ahí, Almacén Javier, ubicados en Manuel Larraín con Francisco Saavedra. Así que recuerden, la mejor elección, Almacén Javier. Ya la barcaza toma nuevo rumbo, ¿eh? Tenemos chicos que nos apoyan. Ya podemos durar un poquito más el programa ahí. Aries Sex Shop y también Almacén Javier. Nos acompañan desde ahora en adelante acá en la barcaza de lo desconocido. Dice, sí, Claudio Halcón, exactamente. Suena un poco raro, pero hay que auspiciar. El programa tiene que funcionar y lo hacemos de esa forma. Así que desde ahora en adelante nos estarán acompañando. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los días jueves acá en la 106.3. También en el fanpage de la 106.3 FM Music, como todos los jueves. El día de hoy vamos a estar en compañía solamente de Capitán. Ya, porque nuestro querido amigo que nos iba a acompañar el día de hoy está con gripe, está en cama. Así que si nos está escuchando, te mando un saludo súper grande. Mejórate luego y espero poder encontrarnos la próxima semana acá en la barcaza. Ya, así que el día de hoy no vamos a quedar sin misterios, ni mucho menos cosas que no tienen explicación. Porque primero hay que saludar a la gente que está en el fanpage, como es Claudio Durán, que siempre está junto a nosotros. También a Ale Llanes, desde Caldera. ¡Ah! Nuestro amigo se cambió de nombre, el Caldera, perfecto. Claudio Halcón también nos está saludando. No sé qué parte de Chile ahí nos está mandando muchos saludos. También Dixie María está atenta ahí a la señal online. Y también nuestro querido amigo Fernando desde México, que nos está viendo a esta hora de la noche. Y creo que es más una hora. No sé de qué. Ah, de Querétaro, México. Perfecto. De ahí, de acá, de Chile. Desde Curacaví te mandamos muchos saludos, querido amigo. Si se quieren comunicar con nosotros, los teléfonos están habilitados. El 22-835-9330 y también el 835-3221. Son las líneas que están disponibles para que puedan llamar acá a la radio. Si tienen algún hecho paranormal, algún suceso, lo pueden hacer directamente a los teléfonos que acabo de hacer mención. El 22-835-9330 y también el 22-836-3221. Son aquellas líneas que ustedes se pueden comunicar libremente. Recuerden que la barcaza es su casa. Pueden contar la experiencia que estimen conveniente. El programa es de ustedes. Y si quieren enviar algún mensaje por WhatsApp, claramente lo pueden hacer al más 569-7343-5428. Así que si quieren comunicarse con nosotros, las líneas están habilitadas. Música.
Más gente se está uniendo a nuestra conexión. Tita Valdivia desde Santiago nos saluda. También José Pacheco Maldonado desde Caldera. ¡Ay, qué lindo lugar, Caldera! Bonitos recuerdos me he traído de ese lugar. Aunque sí me tocó un temblor súper fuerte. Estaba justo ahí cerca de la bahía y uff, para qué contarles. Pero espectacular la zona. Sobre todo está ahí cerca Bahía Inglesa. Uff. Sin comentarios. Y la Virgen Reptiliana, nos dice el Caldera. No sé, pues nos podrías contar, nos podrías llamar. Ningún tipo de problema. Amigos, yo creo que el enigma en sí siempre nos acompaña en la barcaza de lo desconocido. Siempre. Y la música amerita cambiarse porque en este momento hay que traer a colación uno de los sucesos que por lo menos a mí me ha tocado investigar de manera muy personal y que también está incluido en mi primer libro, y avisar que el segundo está pronto a salir. Está ya a unos pocos meses de que pueda salir el segundo libro. No solo de Valdés vive la ufología, así que prepárense con muy buenos relatos del ámbito ufológico. Y reserven sus ediciones antes que se acaben. Esta vez trataré de sacar un poquito más para que la gente pueda obtener su copia. Pero hay unas cosas o situaciones que a mí me han traído muchas dudas y muchas preguntas. Y me refiero al ámbito paranormal. Acá en Chile ustedes saben que se ha practicado o se practicó la alquimia. La alquimia se utilizó en la Edad Media para poder transformar o transmutar elementos, ya sea de A a B. ¿A qué me refiero con eso? Mucho se ha hablado de los alquimistas que buscaban o querían crear la piedra filosofal para convertir el plomo en oro, o a la vez también conseguir la vida eterna. Acá en Chile se ha visto, por lo menos de mi parte, una sola vez este tipo de sucesos. Claramente la gente ante el suceso paranormal siempre quiere dar un punto de escepticismo. No, eso no existe. No, eso es imposible que pase. Debe estar loco. Y muchas veces la gente guarda silencio, más que nada por ese tipo de situaciones. Por quedar en ridículo, por sentirse un poco menospreciado por la sociedad, porque sí, hay sucesos que son inexplicables, aunque yo sea muy escéptico ante esta temática, no creo ni lo niego, o sea, claro, no lo creo ni lo niego, pero existen situaciones que realmente vale la pena tenerlo ahí en consideración, y sobre todo lo que es la transmutación, porque aquí en Chile tengo un registro, por lo menos, de que ese hecho de la transmutación ha pasado. Y quizás cuántas veces más. Así que acomódense, tomen asiento, prepárense, porque el día de hoy conocerán a uno de ellos, a un alquimista o brujo, como le quieran llamar. Así que prepárense, porque la barcaza del día de hoy hablaremos sobre el alquimista. Para este relato, queridos amigos, nos vamos a ambientar en los años 80, 85 en adelante, acá en nuestra querida comuna de Curacaví. Vamos a dar el lugar exacto. Sí, así es, el lugar exacto para quien quiera conocer el lugar donde suscitó este hecho, lo pueden hacer. Los de acá de Curacaví se pueden contactar conmigo y podemos visitar el lugar, porque aún existe. Lo pude encontrar. Está cercado, ya ahora es algo totalmente privado, pero existe. Este hecho suscitó a 4 personas. Personas de campo, personas querendonas de aquellos néctares que entrega la vida. Me refiero al famoso vino. Y recordad que en aquellos años 80, acá en Curacaví, en el sector cercano al ingreso de Quebrada Honda, donde hoy se encuentra un predio agrícola, quienes transitan por el sector del Camino Las Mercedes, que va hacia Los Rulos, María Pinto, a Melipilla, pasado el puente Lolenco,
y pasado el segundo puente, que la gente del sector hace alusión al puente chico, donde había pozas con pez y cosas por el estilo, existía una casa de adobe, una casa muy linda, clásica de adobe, con pintura que era cal de color blanco, el clásico pizarreño con vigas de roble y araucaria. O sea, estamos hablando de una casa antiquísima, antiquísima, pero a la vez también ocultaba muchos misterios, ocultaba muchos sucesos extraños que muchas veces la gente no le tomaba atención o estaba acostumbrada a vivir de eso. Pero ¿saben qué? Para amenizar este relato tengo que sí o sí cambiar la canción, cambiar la música, porque esto lo amerita. Voy a ver si lo tengo por acá. Me parece que sí, me parece que no. Sí, acá está, yo sabía que lo había guardado en una parte. Y esto tiene que ser... No, esta no es. casi. Me equivoqué de canción. A ver. Perfecto. Ahí está. Esta es la canción que amerita para el relato del día de hoy. Yo le mencionaba años 80, 85 en adelante. Y antes de comenzar, saludo a Pablo Larcón, a Juan Figueroa, querido amigo, ¿cómo estás? Y a Nadia Guzmán ahí saludando a su amorcito con un corazón bonito. Ay, ah, Mario Holguín, que está viéndonos desde la cuarta región de Chile, ¿eh? Saludos, querido amigo, gracias por estar en la barcaza. Comenzamos. Cuatro personas, aproximadamente entre 35 y 38 años. Dos hermanos y dos vecinos. Esta casa en sí, que era de adobe, con las características que le hice mención de aquellas vigas de araucaria y también de roble, antiquísimas, que aquellas paredes aún se notaba la paja que sobresalía de esas rugosas paredes, con un corredor de cemento bien rústico y alto, porque antiguamente en ese sector, o cercano ahí, pasa el estero Puangue, y en aquella época, en aquellos hechos, subía mucho el río en invierno. Entonces las casas en sí eran construidas bastante altas. Estamos hablando de unos 40, 30 centímetros de altura, y ahí estaba el cimiento y venía la casa. Esta casa tenía una entrada de paltos, o sea, disculpen, de paltos, de parras. Antiguamente el camino que todos conocemos, que es Camino a las Mercedes, ahora es pavimentado, pero antes era de tierra. Era un camino bastante difícil de transitar. Mucha gente se trasladaba en bicicleta, en tractores, en camiones, y aquellos buses que pasaban solamente en la mañana y en la noche a Santiago o a Valparaíso. Se practicaba hasta el rally. O sea, imagínense que habían carreras de vehículos acá, años 80. Y a la vez también el país vivía una situación bastante conflictiva, bastante complicada por el asunto de gobierno que había en aquel momento. Los conocedores ya lo sabemos. La Junta Militar tenía el mando del país. Por ende, las celebraciones eran muy restringidas. Y acá, por lo menos, en Curacaví, en ese camino que une con la Ruta 68, existía una comisaría de carabineros, comisaría de carreteras, donde regularmente se efectuaban controles, y también en sectores donde había la gente, si iban a compartir, eran pesquisados o eran registrados o controlados. Era un día domingo, si es que no me equivoco. Nuestros testigos, Roberto, el León, y dos personas que ya fallecieron, dos hermanos que ya no están en este mundo, estaban bebiendo vino, clásico vino, Viña Vaso. O sea, imagínense del año, proveniente acá de Curacaví, en esas clásicas chuicas de vidrio verde opaco, con esa canastilla de plástico y el clásico corcho que venía con una pintura tipo café encima.
compartían plácidamente en unas bancas que tenían justo bajo los parrones. Al ingreso, la puerta era de madera, súper rudimentaria. Sí, vehículos pasaban por aquí y por allá. Pero para ellos la alegría y el jolgorio siempre iba a ser sinónimo de el acompañante ideal, la música. Según nos cuenta Roberto, porque él fue, y aparte Roberto, realmente Leoncito es la otra persona. Carlos es el nombre. Comentan a mi persona que estaban celebrando muy plácidamente escuchando la radio Serrano de Melipilla, con muy buena música ranchera de aquel momento. De repente colocaban un cassette de Pachuco, imagínense el tiempo, súper antiguo, decía que era un cassette blanco con un sticker con letras verdes. Pero la alegría estaba y era temprano, 3, 4 de la tarde en verano. Ellos estaban felices, contentos, 4 personas, una chuica de vino de 5 litros, buena música. ¿Qué los iba a molestar? A esa hora, ¿qué iba a andar carabineros dando vuelta? Menos por un sector que era de difícil acceso por el camino. De la nada, entre conversa y conversa, discusión y discusión, estamos hablando de diversión, jolgorio, fiesta, clásica de campo, esas celebraciones que duraban toda una semana. Por el camino iba tranquilamente un gañán. Para quienes no entienden esa descripción, gañán es un ermitaño, un caminante, un nómade, que hasta el día de hoy existen. Y pude ver uno, muy cercano a ese sector, que venía con su linguera, que era el clásico saco, estos sacos normales de plástico que usan para echar salitre o papas, al hombro, y un bastón caminando lentamente por la orilla del camino. Le llamó mucho la atención porque este señor, o este gañán, venía vestido con el clásico vestón, esos vestones que siempre usaban los viejitos en la antigüedad, zapatos, pantalón de tela, un chaleco, siendo que era verano, y un sombrero, un pequeño sombrero. No era tan extravagante, sino que era llamativo. Estamos hablando de un sombrero clásico que se usaba en aquellas épocas, que se venden, o se vendía, no sé si estará todavía funcionando esa tienda, donde golpea el monito. Cuento corto. Este gañán, aproximadamente de unos 60 años, 50, 60 años, ya avanzada edad, 60, según lo que nos explicaba Roberto, al llegar al sector donde estaba el ingreso de esa casa, para que se hagan un poco, se coloquen en la situación, gráficamente, la casa estaba al fondo, un corredor de parrones, muy hermoso, según lo que nos comenta Roberto, largo, de unos 5 parrones más o menos, hasta llegar a la entrada principal donde estaba esa puerta bastante rudimentaria. Y este gañán se detiene, se toma el bastón y lo saluda. El clásico saludo de campo. ¿Qué pasa, gancho? Quizás ustedes se van a reír. Lo saludan como corresponden. Igual estaban pasados de tragos, igual habían tomado harto. Les quedaba como un cuarto de la chuica de vino. Y él les dice, pucha, voy caminando y tengo sed, ¿me pueden dar un vasito de vino? Y como están bien pasaditos de trago estos muchachos, ¿qué dijeron? Total, va caminando un viejito con su linguera, tranquilamente, no está molestando a nadie. Ya, viejito, pase, venga a buscar un vaso de vino. Bienvenido es. Como pudo, este gañán sacó la aldaba de la puerta, ingresó, comenzó a caminar hacia ellos, le sirven su vaso de vino de la chuica y comienzan a conversar, a disfrutar de la música que estaba en ese momento de la radio Serrano de Melipilla, frecuencia AM, imagínense.
Y como ya se había sumado un quinto integrante, el vino comenzó a bajar y comenzó a faltar, hasta que la chuica quedó vacía. Entonces, ¿qué hicieron? Se comenzaron a colocar de acuerdo a juntar dinero. Y antiguamente, como le hice mención, que esa casa quedaba en la vuelta, así se llama hasta el momento, en la vuelta de la Quebrada Honda, que es el ingreso hacia el sector, valga la redundancia, que se llama Quebrada Honda. Al fondo, al final, que tuvimos el placer de poder conocer ese lugar, existía una edificación que fabricaban vino. Sí, habían parronales y hacían vino. Entonces, la única parte más cercana, y a la vez también para evadir la fuerza policial, era ir a Quebrada Honda a comprar vino. Juntaron el dinero y uno de ellos, Carlos, que ya falleció, toma su bicicleta, según lo comenta Roberto, una bicicleta, el clásico camello. Disculpe que lo diga de esa forma, pero muchos van a comenzar a imaginar a qué bicicleta me refiero. Esa bicicleta clásica que tiene un foco adelante con un dínamo, que se coloca en la rueda, genera electricidad, con un bombín puesto atrás, la clásica. Y como ya estaban bien pasados de trago, se comienzan a mover para todos lados, ya bien mareado. Este muchacho toma su chuica de vino como puede y la toma en esta bicicleta tipo camello, que eran esas clásicas bicicletas que le colocaban el manubrio de bicicleta rutera o pistera, con el cachito hacia adelante, clásico de campo. Como puede, se comienza a colocar de pie, toma la bicicleta y se va dirigiendo hacia esa puerta rudimentaria para ir en camino, en el estado que estaba, a comprar vino. Y en eso el gañán, este viejito que había llegado de improviso, de la nada, con esa vestimenta tan llamativa, que hacía mucho calor, pero él estaba muy abrigado, le dice, no, para, ¿dónde va? Pero vamos a ir a comprar vino, se nos acabó el vino, y el vino, y el vino, y el vino. Y este viejito dice, no vayan a lesear. Yo tengo la solución a todo eso. En ese momento Roberto se comienza a colocar un poco pálido cuando comenta este relato, porque lo que venía a continuación no estaba contemplado dentro de los planes de la celebración del día domingo. Estaban los cuatro tranquilos hasta que llegó un quinto integrante que ya les acabo de hacer mención, que era el gañán. ¿Qué es lo que pasó en esa situación? Carlos se detuvo antes de salir, dejó la bicicleta firmada en uno de los parrones y se quedan ahí como, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este caballero? Si nosotros vamos a ir a comprar, ¿por qué usted dice que nos detengan? Yo tengo la solución, chiquillo. Va a la linguera, a su bolso, y saca una cortapluma. Tamaño, lo desconozco. Solamente escuché cortapluma. Y para mí es sacar la hoja dentro de su vaina. Le pide la chuica a este muchacho que iba a comprar. Y va a uno, no sé si el penúltimo o el último parrón, mano derecha. Y todos lo quedan mirando como diciendo, oye, ¿qué onda este viejito? Se coloca en cuclillas o se arrodilla, pero una de las dos acciones hizo, la idea es que se bajó hacia la parte de la base de la parra, de esta parra que estaba verde, cargada con frutos, toma la cortapluma y comienza a punzar el tronco de la parra. Y todos quedaron, ¿ya? ¿Qué pasa acá? O como dicen los loros, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y lo único que veía, por lo menos Roberto comentaba, y Leoncito en su tiempo que pude escuchar algo de él, se preguntaban y se cuestionaban qué diablos estaba haciendo. Y daba punzada y decía, no, aquí no, no, acá tampoco, y se agarraba la cabeza. Y entre uno de esos tantos intentos, toma la cortapluma, la entierra en una de las partes más medias del tronco de la barra, y lanza un grito. ¡Aquí es!
Y todos quedaron pero plasmados, porque en el momento que dice eso, toma la tuica de vacía, la acomoda abajo de la cortapluma, la mueve un poco y comienza a salir como el dedo meñique, un poquito más pequeño, un hilo de vino, pero tinto. Imagínense la cara de esos partícipes de la celebración de día domingo al ver esta situación. No lo podían creer. Ver a una persona común y corriente que cambiaba la parra y de ella extraía vino. Más o menos habrá sacado un poco más de un cuarto de esa, de ese envase, de ese ambiciado licor de aquella fecha, el famoso vino, y quedaron anonadados. Quedaron anonadados porque de la nada estaban viendo que alguien, una persona común y corriente como ellos, estaba haciendo algo totalmente fuera de lo normal. En el momento, a dos de los integrantes se les quitó de una el grado alcohólico del cuerpo, o sea, se le pasó la curadera de una. Otro le pasó algo que no lo puedo comentar al aire, imagínense, del miedo. Y este viejito tomó la botella, o sea, disculpe, la chuica, y le ofreció a los demás. ¿Ustedes creen qué respuesta le dieron a él? Ni llorando. En ese momento Roberto decía, no, yo no, con todo respeto, ni weando iba a aceptar eso. Esa fue la palabra exacta que dijo al momento de contarnos este relato. Nadie aceptó esto. Así que, ¿qué hizo este gañán, este caminante? Que ni siquiera sabían su nombre, tampoco se lo preguntaron, y él menos se presentó. Dijo, va, si no quieren me lo tomo yo. Se fue a la banca, a la banquita que estaba sentado debajo del parrón, se empinó la chuica y terminó con, ah, listo, estaba bueno. En ese momento toma su linguera, toma su sombrero, le dice, muchas gracias por su hospitalidad, yo debo continuar mi viaje. Toma ese bastón que andaba trayendo, que en realidad era una vara más que nada pulida de árbol de espino, según lo que nos comentaba el testigo. Toma el sombrero, se despide, le da las gracias por haberle dado más de un vaso, en todo caso, de vino, y se va. Sale por la puerta esta de madera. Bien, no iba mareado, según nos comenta, pero ellos estaban ahí helados, petrificados ante esta situación. Lo único que ven es que sale y toma rumbo a la derecha, o sea, hacia el puente Olenco y imaginando también la ruta 68. No lo vieron más. No se acuerda cómo se les pasó la curadera. No se acuerda de cómo este anciano quiere decir, para ellos eran jóvenes en ese momento, en ese tiempo, pudo sacar de una parra vino. O sea, si nosotros nos vamos a la actualidad, al día de hoy, la única explicación que podemos dar ante eso es transmutación de materia, o sea, alquimia. Quizás para otros pueda ser brujería, ya que regularmente en el campo a los gañanes o a los caminantes
se les conocía como brujos, que era una de las condiciones para poder efectuar sus mancias e ir aprendiendo. Ser nómadas, ermitaños. Muy característico al clásico brujo de la Edad Media. Obviamente ese encuentro, esa celebración se había dado por finalizada. Eran cerca de las 6 de la tarde ya. Se quedaron todos en silencio por un largo rato. Tomaron sus cosas y cada uno se fue a su casa. De este caminante, al final no se supo nada más. Fue un extraño personaje, una extraña persona, que sin saber nombre, proveniencia, mucho menos destino al cual se dirigía, tuvo un encuentro casual en ese lugar, bajo esos verdes y frondosos parrones. Claramente quedaron con más preguntas que respuestas ante esta situación. Nunca más lo volvieron a ver. Nadie del sector lo había visto. Y claramente, como ya habían quedado de acuerdo de finalizar este encuentro, cada uno se fue a su casa, pero nadie en el recorrido, porque habrá pasado unos 20 minutos según lo que nos contaba Roberto, salieron de ese lugar, pero el gañán ya no estaba. Siendo que el camino que recorre desde esa casa que ya no existe, hacia la ruta 68, son aproximadamente 2 kilómetros de distancia. ¿A dónde fue a parar este ermitaño? Si en el recorrido hacia sus casas no lo vieron. Es un enigma que quedó para ellos dentro de su retina y también dentro de su subconsciente. ¿Qué cresta fue lo que pasó ese día? ¿Quién era ese viejito? Según lo que dice el testigo. Ya han pasado muchísimos años. Casi más de 35 años. Y no encuentran respuesta. No la pueden encontrar. Lo único que pudo pasar a posterior, que esa parra donde este extraño ermitaño clavó esta cortapluma, a la semana se cortó de cuajo. Se secó automáticamente. Y como cual vegetal podrido, se cayó. Ese ha sido el primer relato de la noche sobre este extraño personaje. Ustedes se preguntarán, eso puede ser inventado, ¿cierto? No, señores. El lugar existe y el lugar de las parras está todavía. Donde cualquier persona que transite por el lugar las puede ver. Atentos al relato del día de hoy, muchachos. Es uno de mis preferidos. Es uno que lo cuento con tanta pasión porque es uno de los primeros que yo pude escuchar. Y fue hace muchísimos años. Muchísimos años. Lo recuerdo con tanto lujo y detalle porque yo conocí el lugar. Y de verdad que ese sector está cargado de enigmas, misterios que no se pueden explicar. Literalmente no puedes encontrar una respuesta ante esta situación. Ahora, no sé lo que opina la gente del fanpage, que está demasiado en silencio. Yo creo que están también tan anonadados con este relato, porque no es
clásico de todos los días. Como por ejemplo, acá nos dice nuestro amigo Caldera. ¿Y por casualidad el dueño del fondo y dueño del fondo lo cuida un perro negro? No. Pato Cordero también está viéndonos desde Melipilla. Gracias por estar acá presente en la barcaza de lo desconocido. Jimena Palma también nos saluda. Muy buenas noches. Cap nos está viendo desde Santiago de Chile. Y Paulo Larcón nos dice, por eso crucificaron a Jesús. Los dueños del fondo era un peligro para el negocio. Sí, muchas veces uno se puede alardear con ese tipo de cosas, pero esta situación, este hecho de lo que suscitó en la vuelta de la Quebrada Honda, o sea, camino a las Mercedes, el que va a los rulos, a María Pinto, imagínense, ahí, en ese lugar suscitó este hecho, esta situación, que a mí de verdad me llamó mucho la atención y no podía dejarlo fuera de la barcaza de lo desconocido, para que todo el mundo pueda conocer el alquimista de Curacaví. O el brujo de Curacaví. ¿Cuál sería el acrónimo perfecto para describir a este longevo ermitaño? Yo lo pienso y digo, ¿alquimista? Sí, perfecto. Brujo verde también puede ser. Uno nunca sabe. Y quizás ustedes que transitan por este sector acá en Curacaví se puedan encontrar con uno de ellos. Porque todavía están dando vueltas. Tuve el gusto, sí, de ver uno con las mismas características. El año 2017, 2018, más o menos entre esos dos años. Camino hacia los rulos. O sea, imagínense. ¿Dónde Caldera. Es como un tipo de druida. Me hizo pensar en Merlín. Sí, sí, puede ser. Recuerden que hay varias personas con capacidades totalmente distintas que tienen cualidades asombrosas. Y él fue uno de ellos. Interesante, ¿no? El segundo relato, ya que nos queda muy poquito para finalizar la barcaza de lo desconocido, nos vamos a ir a una de las leyendas y mitos que existen, que son verdad. Vamos a tratar de contextualizar un poco este relato, porque también pasó acá en Curacaví. Exactamente en la ruta 68. Ruta 68, estamos hablando frente el Agricom. No sé si ustedes lo ubican, por la caletera hacia el norte. Estamos hablando del encuentro con el encuentro con lo enigmático. ¿Ustedes han escuchado esos clásicos pajaritos que gritan en la noche? La leyenda que habla que el tuetué, si le invitas a comer, ellos llegan a tu casa, es parte del misterio, es parte de la leyenda, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando este tipo de hechos realmente están al pie de la letra? Cuatro personas pueden dar hecho y fe de que eso realmente sucede. Año 2005. Disculpen, 2014. 2005 está en el lado oscuro. Nada que ver.
Nada que ver. Una joven familia que vivía en ese sector, al frente del Agricom, tenían el clásico puesto de feria acá en Curacaví, en la plaza, acá en el famoso hoyo de la plaza. Tenían un puesto de feria en la cual vendían muchos productos. Estamos hablando cerca de la Navidad. Y su señora, no tenían hijos, estaba sola en la casa, solamente acompañada de sus perritos. Y al frente estaban los vecinos, que literalmente son del sur, de Temuco, pero estaban viviendo acá en Santiago. La Eli y el Omar. Esta señorita que estaba sola en casa escuchaba un pajarito que daba vueltas y vueltas sobre la casa y vueltas y vueltas. Y de repente en un techo de zinc que tenían atrás, donde guardaban el auto, comenzaron a tener piedras pequeñas, y sonaban el zinc. Entonces se comenzó a asustar. Le comenzó a dar miedo. Y llamó a los vecinos por teléfono diciendo lo que estaba pasando. Y ellos enviaron a su hijo, el Leo, de ese tiempo tendría unos 16 años, que fuera a ver qué es lo que pasaba en la casa de la vecina. Estaba cerca, estaba al lado. Y lo único que sentía, porque ella salió de la casa, se encontraron en el patio, era un ave que daba vueltas y vueltas, pero no se veía. Ustedes saben a ese pájaro extraño que en el campo deambula y hace alusión a malos augurios. El mismo. Entonces decidió tomar sus cachorros e irse a la casa de los vecinos mientras llegaba su marido, que estaba en la feria navideña acá de Curacaví. Esto habrá sido tipo 11, un cuarto, 11 de la noche. Este joven que estaba acá en Curacaví en la feria tomó el vehículo, guardó las cosas y se dirigió por la local, por la carretera local, y pasó por el bajo nivel de Miraflores, que en realidad es un paso de agua, pero ahí pasan vehículos en este momento, y se dirigió hacia su casa, plácidamente manejando, hasta que llegó al ingreso de las casas. En realidad era un portón donde estaban conectadas las dos casas. Va a abrir el portón y sale su señora de la casa de los vecinos y le dice: no, estoy acá. Dijo: ah, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Se bajó y fue a la casa de los vecinos, apagó el auto, lo cerró. Y les dice: oye, ¿sabes que te queremos contar algo? Y estaban asustados. Salió Omar y la vecina, la Eli, estaba dentro de su casa todavía. Y estaban súper extraño, estaban agitados, según nos comenta el testigo. Y ahí les comenta: ¿sabes qué? ¿Tú no viste a nadie que iba caminando por la caletera hacia el colegio de Miraflores cuando tú venías de la feria? Y este muchacho le dice: no, no había nadie. ¿Qué es lo que pasó? Que mientras este joven llegaba de Curacaví hacia Miraflores, hacia ese sector, en el momento en el cual esta joven se había ido con el hijo de los vecinos a la casa de los vecinos, valga la redundancia, al entrar, un caballero comenzó a llamar en la puerta, en un portón que tenía, y llamaba y llamaba y llamaba. Y salió Omar, y lo único que hace es abrir la puerta, y había un caballero de avanzada edad, con el clásico terno, no se acuerda si usaba sombrero o no, pero bien, bien andrajoso, y le dice: oiga, amigo, ¿no tendrá algo para comer? ¿Y qué es lo que pasó? El Omar se acordó, ¡pah!, porque escuchó ese pájaro que estaba dando vuelta, estaba el caballero en la puerta, y sobre ellos daba vuelta un ave extraña, el famoso tetué. Que lo que hace Omar, cierra la puerta, según lo que nos cuenta el testigo, sale arrancando a la casa,
y pega un portazo. O sea, le cerró la puerta en la cara al caballero. Entonces, su señora, la Eli, le dice, oye, Omar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y le comentó lo que había visto afuera, que había salido, abrió la puerta, estaba este señor que le había pedido algo de comer, que había escuchado ese pájaro, y como es del sur, es de Temuco, siempre he escuchado la leyenda del caballero que llega a pedir comida en la noche con el pájaro. O sea, alguien lo invitó a comer y era un brujo. Y lo que me da más risa fue que el testigo dice, porque, a ver, tuve la oportunidad de conocer a esos vecinos también y me daba risa porque le decía, a este tal por cual, le tuve que pegar un guate, un golpe en la cabeza. Pero ¿cómo se te ocurre hacer esa tontera? Porque en ese momento le hizo ese golpe a su pareja, a su marido, que cómo se le ocurría hacer eso. Y ella corre a la cocina, saca unos panes, un pan de molde, tenía mermelada, le hizo dos panes, lo echó entre la misma bolsa del pan de molde. Anda, pasárselo al tiro, tal por cual. Omar toma la bolsa, sale corriendo, abre la puerta y el caballero ya no estaba. Pero escuchaba al pájaro que seguía dando vueltas. Pero estaba mucho más hacia Miraflores. O sea, del Agricón hacia Miraflores, camino a Curacaví. Iba caminando el caballero, habría avanzado unos 30, 40 metros más o menos. Y Omar me decía, oye, si lo grité, lo silbé, caballero, caballero. El caballero se da vuelta y dice, tome, tome, tome. Va corriendo Omar, se lo pasa y el caballero le dice, gracias. Pucha que le costó. Se da la media vuelta Omar y sale corriendo a la casa. Imagínense. Vuelve a la casa, cierra el portón, le cuenta a su pareja Elizabeth lo que había visto, lo que había pasado. La muchacha vecina estaba aterrada, enterrada en un sillón. Y a los 5 minutos escucha un auto que llega a abrir el portón. El joven que venía de la plaza de la feria. Nos volvemos a encontrar a ese momento. Y ahí sale su pareja y le comenta lo que había pasado. Ahora, se sirvieron un café, comenzaron a contar la situación de lo que había pasado y no encontraban explicación de que el caballero que iba caminando por la calle, por la caletera local, hacía 5 minutos o menos, no se haya encontrado con el joven en el vehículo. Porque ahí, si va alguien caminando, se nota. Pero no lo vio, no vio nada. Este joven que iba en el vehículo no vio absolutamente nada. Y todos quedaron helados. La única conclusión que pudieron sacar fue que aquel personaje que estaba en la puerta era el clásico que está enmarcado en la mitología y leyenda chilena como un brujo. Recibió este obsequio y se fue. Llamó a la puerta y no se supo nada más de él. Hasta el día de hoy no encuentran respuesta lógica ante esta situación. Por ningún motivo. No saben lo que pasó, quién era, ni nada. Hasta el día de hoy se recuerdan este hecho y les llama la atención. Pero no hay una explicación lógica ante todo lo suscitado. Este hecho, amigos, o estos hechos, son los que enmarcan el misterio y los enigmas de nuestro campo chileno. Son dos situaciones distintas, de encuentros con personas extrañas que tienen cualidades
increíbles y no puedes encontrar una respuesta ante esta situación. Son dos hechos que no tienen explicación literalmente. Y que estaban guardados en el subconsciente, o en este caso, en el disco duro de todos los testigos, que nunca comentaron estos hechos. Y que el día de hoy los hemos traído a la barcaza de lo desconocido. Gracias por la audiencia, muchachos. Gracias por esa atención que han tomado a estos dos relatos, que de verdad a mí me causan muchas dudas, me traen pensamientos raros, qué puede haber sido. Y quiero saludar a Mario, al Caldera, a Pablo Enrique, que nos está escuchando desde Quintero. Aquí nos dice nuestro querido amigo Caldera, dice: Capitán, una vez mi tía en Campo Lindo estaba cerrando la ventana y le gritó el tuetué, y le dice mi tía: ven mañana a tomar desayuno. Y al otro día en la mañana había un caballero y lo atiende mi abuela. Le dijo qué necesitaba y el caballero le dice: está su hija. Y mi abuela le dice: te buscan afuera. Mi tía le llevó pan amasado. Y él le dijo no molestarlos en la noche porque hay malos y buenos. Que no lo volvieran a hacer. Mitología y leyenda que a veces tienen un punto de unión totalmente increíble. ¿Qué más que agradecer a todos ustedes que nos han acompañado en la barcaza de lo desconocido? En estos dos relatos totalmente sorprendentes. Sí, son casos que no pueden quedar fuera del conocimiento público. Y antes de despedirnos, saludamos y damos las gracias a quienes hacen posible que la barcaza de lo desconocido llegue a todos ustedes. Aries Sex Shop nos auspicia y está acompañándonos todos los días jueves con todos sus productos, con todas aquellas cosas súper importantes para todos nosotros que ya no es tabú. No tengamos vergüenza en decirlo. Contáctense al Instagram aries-sexshop. También agradecemos a Minimarket Javier, que está ubicado en Manuel Larraín con Francisco Saavedra, cerca del centro de Curacaví. Ahí está Claudio, que los va a atender como rey. Las mejores cervezas, las mejores energéticas, una gran variedad de bebidas, picoteo, chocolates, dulces. Si quiere algo para la once, ahí lo van a tener. Y obviamente está la regalona, que tiene que hacer un cariño cuando usted ingrese, si no lo va a morder y arañar. Ya, así que gracias a ellos, la barcaza de lo desconocido está acá junto a ustedes. Y gracias por habernos acompañado en este nuevo navegar. Ya falta un minuto para la medianoche. El minuto propicio para invitarlos para que el próximo jueves nos encontremos con un nuevo navegar, con un nuevo recorrido por el misterio, por los enigmas, que a veces nos puede parecer similar, lo he escuchado antes, o a mí también me pasó. ¿No creen ustedes? Saludamos también a los chicos de Enigmas, que nos encontramos todos los días miércoles, pasadito de las 22 horas, a Germán, a Pablo, y que les habla, que todos los días miércoles estamos junto a ustedes con grandes temáticas, con grandes invitados, a eso de las 22 horas. Ahí estamos también con La Noche de los Cuervos, junto a Ricardo Vallejo, los días jueves. Aprovecho de mandar un saludito. Y también los días sábados, ahí depende de la hora, estamos en el Trasnoche de Chile. Ah, y los días viernes, también ahí estamos en el Búnker Forteano los días, bueno, ya lo acabo de decir, a eso de las 22, 22:30 horas. Así que con esto nos comenzamos a despedir.
Que tengan muy buenas noches. Gracias, queridos amigos, por haber estado presentes acá en la Barcaza de lo Desconocido. Y nos encontramos en otra oportunidad. Chao. Ah, antes que me vaya. Muy buenas noches para todos. Buen programa, nos dice Nadia Guzmán. Capitán, estoy haciendo un recopilatorio de todas las historias que conozco, nos dice el Caldera. Así que son muy bienvenidas. Ahora sí. Chao. Que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana. Nos encontramos.